O cómo, y podemos ver cómo aprovechar el entorno, ¿no? Porque también hay ganadores. Muy buenas noches, bienvenidos después de este receso veraniego una vez más a su programa de los jueves a las 8. Siempre empezamos a las 8:10, ahora son las 8:08, así que nos vimos un poquito más puntuales. Este es su programa Entendamos la Economía. Soy su amigo y servidor de ya hace un rato, Fausto Alzati Araiza. Creo que ya bien conocido por el auditorio de esta televisora. Tengo el placer, el gusto, el orgullo de que me acompañe esta noche un querido amigo mío y muy distinguido empresario y dirigente empresarial. Muchas gracias, Fausto. Mauricio Candiani. Gracias, Fausto. Un gusto bienvenido estar aquí contigo. Mi querido Mauricio. Mauricio es egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, así que compartimos ese dato porque mi primera carrera, que quizá mucha gente lo sabe, fue Ciencias y Técnicas de la Información, precisamente en la Ibero. Sí, exactamente. Como era mi vieja costumbre, no me recibí, Mauricio, porque mal terminé la carrera cuando fui invitado a regresar a mi estado natal, a Guanajuato, a participar en la campaña para gobernador de Luis H. Ducón, con quien después trabajé y empecé a hacer carrera política. Así es, ya hace mucho tiempo eso. Si por alguna razón tengo la satisfacción de que el señor Ducón vea este programa desde su hermosa casa de Querétaro, le mando un saludo con gran y grato recuerdo de la época en que me enseñó a empezar a hacer política. Mauricio es empresario, tiene una maestría en dirección de empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el famoso IPADE, por el que han pasado algunos personajes importantes de este país. Ahora le voy a preguntar a Mauricio si es cierto que es del Opus Dei o es del Opus Nei, pero él la debe saber de eso, ¿no? Fue diputado federal del 2000 a 2003. ¿Por qué partido, Mauricio? Por el Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional, o sea que fuiste diputado foxista. Exactamente. Bien. Y así dicho. De mi amigo Vicente. Vicente Fox. Te quiero, ya hace rato estuve intercambiando un correo con él, mano, porque estábamos poniendo de acuerdo. Se pues acaba de publicar una gráfica, la publicó el Coneval, sobre la evolución de la pobreza en México. Interesantísimos datos. Y es notable que durante el sexenio de Vicente, el presidente Fox, la pobreza disminuyó consistentemente a lo largo de todo el sexenio. Es un tema interesante. Y bueno, ha sido conferencista en temas de negocios, presidente de Allenamenti, o Allenamenti, ahorita nos explicas cómo se dice, que es un buró de conferencias en México, y actualmente vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, de la Ciudad de México. Correcto. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, muy generosa presentación. No, pues la pura neta, la verdad, nada más. Y honor a que honor. El cargo más importante, amigo de Fausto Alzati. No, mano, pues eso lo tienes ganado y vas a hablar. Está bien. Querido Mauricio, vamos a hablar, para empezar y para abrir boca, tenemos 45 minutos o más, casi 48. Para estar aquí, salvo un receso que me manden desde la cabina. Y parecen muchos, pero se van muy rápido. Me gustaría que nos dijeras, desde el punto de vista de un empresario y dirigente empresarial como Mauricio Candiani, ¿cuál es para ti el principal problema económico en México?
Y te la tiro directa. ¿Por qué nuestra economía no crece como debiera? ¿Y por qué, por más que pasan los sexenios, que viene un presidente, que viene el otro, no logramos crecer a tasas suficientes para acabar con la subocupación y la pobreza en este país? Respuesta difícil ante un doctor en economía como tú, pero déjame decirte que yo lo describo como que México va en dos velocidades, porque es incorrecto responder a esa pregunta partiendo de la base de que todo fuera igual, todo fuera consistente y todo fuera un negativo o positivo. La realidad mexicana, desde mi perspectiva, tiene sectores y áreas del país que crecen a una tasa muy dinámica, muy dinámica. O sea, si tú ves todo el Bajío del país, estados como Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, en fin, el mismo Distrito Federal, yo soy de Guanajuato, tiene una tasa de crecimiento muy acelerada, con sectores muy dinámicos, sobre todo la automotriz y todo lo que viene alrededor de la cadena de valor del sector automotriz. Y no olvidemos que esto empezó con la planta de General Motors en Silao. En Silao, hace muchísimo tiempo. Se hacen las Suburbans, inversión que logró traer, siendo gobernador de Guanajuato, mi querido amigo y amigo tuyo, el presidente Vicente Fox, a quien desde este espacio le mandamos también un saludo. Ahora, existen otros estados que están clarísimamente en la retaguardia. Y que cuando uno ve los números agregados, se convierten ante una enorme falta de crecimiento y además enorme tasa de informalidad en su economía, auténticamente el cabuz y los rezagos del país cuando se analizan las variables de conjunto. Un lastre, no lo quería decir yo tan feo, pero digamos, se vuelve en una retaguardia difícil de sobreponer. Entonces, a mí me parece que es justo decir. A ver, como diría un policía, nombres. Pues el peor caso es Guerrero, el segundo peor caso es Chiapas, y estaba yo revisando, por ejemplo, en tasas de crecimiento, lo mal que le he ido curiosamente a Campeche en los últimos meses de análisis, en donde tienes un decrecimiento de la economía. Con toda la riqueza petrolera. Con toda la riqueza petrolera. Que va en declinación, ¿verdad? Entonces, bajo esa digamos, perspectiva, cuando uno ve los agregados del país, me parece que es justo decir que hay sectores ganadores, sectores perdedores, claro, y que según el mexicano, cómo esté en su realidad personal o cómo esté en su conjunto de clientela empresarial, sí, va a sentir que su negocio va muy bien o va a sentir que su negocio va terriblemente mal. Yo siempre he creído en la vida de empresario que lo mejor que puede uno hacer en la empresa es diversificar en sus sectores, y cuando se puede empezar a diversificar vía exportaciones el flujo de recursos a tu propio negocio. Ahora, esto te lleva a un entorno como el que tenemos, donde hay una enorme volatilidad en el tipo de cambio, donde hay una economía de crecimiento agregado muy modesta, con revisiones. Fíjate qué paradójico, en los últimos tres años sale el gobierno anunciando que vamos a crecer una tasa y se la pasa trimestre por trimestre ajustando esa tasa a la baja por diversos factores, o por efectos de una carga fiscal, o por efectos de una revisión de la tasa de crecimiento de los Estados Unidos. Eso tiene una implicación, y te interrumpo un segundo, que a mí no deja de llamarme la atención por mi entrenamiento como economista, y recuerda que yo soy economista político, ¿no? Porque yo hice un extraño doctorado en el que hubo que pasar exámenes de doctorado tanto en economía como en ciencia política, y desarrollar una tesis que usara instrumental de ambas disciplinas. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque uno supondría, ¿no?, que la predicción de una determinada tasa, digamos aquí una tasa positiva, una tasa, estimularía lo que Keynes llamaba los espíritus salvajes del capitalismo y generaría entonces, en función de una expectativa, momentum y bueno, y entonces eso haría que el sector privado dijera:
si se viene bueno, vamos a... Es decir, eso hablaría para mí, el que eso no suceda, y estoy hablando con un empresario y dirigente empresarial, hablaría para mí, no lo hay que decirlo, de una falta de credibilidad de quienes hacen la predicción. Bueno, dicen que el que con leche se quema, hasta el jocó que le sopla. Pues sí. Y yo creo que es justo decir que más de un dirigente empresarial, hasta de los más entusiastas, cada vez que el gobierno federal, el Banco de México, los principales analistas económicos nos comparten sus pronósticos de las variables macroeconómicas, pues se leen con atención, se analizan con mesura y se revisan con cautela. Y esto se hace porque uno sabe que es una expectativa. Y nadie mejor que tú sabes que estas expectativas de crecimiento de la economía son un resultado de una especie de consenso entre varios los pronósticos. Estás diciendo, ¿no? No es ese, sino validar lo que se ha finalmente consolidado desde el punto de vista de la ciencia económica, no de la política económica, que son dos cosas diferentes, que es la hipótesis de las expectativas racionales. Claro. Que dicho en cristiano, como se lo explicaría a mis estudiantes de macro, no economistas, porque yo muchas veces me tocó dar clases de microeconomía y de macroeconomía a no economistas. Lo hice, por ejemplo, en el Colegio de México, ¿no? Uh-huh. Donde les enseñaba economía a los estudiantes de relaciones internacionales, uh-huh, con un background matemático pues muy escaso. Uh-huh. Y sin embargo, cuando salieron de mi clase, creo que sabían no solo derivar sin darse cuenta, sino manejar bien los términos de teoría. Uh-huh. Entonces, se habla de la hipótesis de expectativas racionales. Uh-huh. Bueno, dicho, Mauricio, mis queridos televidentes, en términos menos tecnocráticos, la hipótesis de las expectativas racionales sencillamente dice que un agente económico, un actor de la economía, un empresario, un comerciante, un obrero, al actuar en el juego económico, forma sus expectativas usando toda la información que tiene a la mano. Disponible. Disponible, toda. Y usándola racionalmente. Eso quiere decir que si el Banco de México, o la Secretaría de Hacienda, o la OEA, o quien sea, te dicen que vamos a crecer a X, pero tú ves que no fluye la inversión, que no hay innovación, que hay revisión de presupuestos, que hay modificación de proyectos, que las conductas reales de los agentes económicos no te están validando, reflejando ese pronóstico. Ese pronóstico, pues entonces lo desacreditas. Y entonces se genera, creo yo, una especie de círculo vicioso, porque de la falta de credibilidad pasamos a la falta de actividad, y eso refuerza la falta de credibilidad. Entonces, podría ser, aunque siempre, a mí me encanta una frase que leí hace mucho tiempo a Warren Buffett, que decía, cuando unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Entonces, digamos, en la dinámica de la economía sí es cierto que habrá gente cauta que lo analice, y habrá otros que en el sector en el que participan ven las señales impositivas y entonces toman decisiones en consecuencia. Lo importante es que unas cosas son las expectativas, y entrándole al tema de tipo de cambio, que es la variable ahorita más en boca de la gente, digamos, tú pudiste haber escuchado al principio del año que el gobierno tenía una expectativa de tipo de cambio al cierre de diciembre del año 2015, el orden de 15.50, 15.30, 15.80, depende al analista al que le hicieras cambio. Resulta que hemos tenido un año de una incertidumbre muy fuerte con el tipo de cambio. México, bueno. Y entonces vienen unas revisiones. Todavía hay voces, y leía yo a Enrique Quintana la semana pasada en su columna del Financiero, donde decía... Gran analista, con mucha credibilidad, amigo mío, muy respetado. Muy respetado, que hay
una expectativa en quienes llevan los anuncios de la Fed y entienden bien los flujos de capitales a los países emergentes, de que una vez que se ajuste la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos a través de la Fed, entonces podría haber un ajuste en los portafolios de flujos globales y por ende un retorno de nuestro tipo de cambio a niveles de 15 medios, 15 altos. ¿Puedes tú creer o no esa hipótesis? Entre que la crees o no la crees. Estudiémosla, Mauricio. Sí. A ver, ¿a cómo está la tasa de interés de referencia de la Fed, digamos, para Treasury Bonds, para bonos de... Pues ahorita tendiendo a cero, entre 0 y punto 25. Entonces, si la suben, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se van a ir los fondos? Si la suben, pues entonces es más competitivo invertir allá, invertir en dólares, invertir en Estados Unidos, que llevar a invertir aquí, a menos que el Banco de México ajuste también su tasa. Correcto, que sería la acción en consecuencia. Pero esto tiene un doble filo. Porque si el Banco de México eleva la tasa, encarece los fondos para los empresarios, para los emprendedores, encarece el crédito en el país, y entonces hay menos inversión, menos crecimiento de este lado, y por lo tanto más demanda de dólares. Eso no va a hacer que el tipo de cambio se reduzca, eso va a hacer que el dólar se encarezca. Sí, siempre y cuando lo analicemos en su efecto neto. El tipo de cambio se comporta más por los flujos de los acomodos de los portafolios del dinero institucional, sí, que únicamente por la demanda local de dólares para fines concretos de la economía. Entonces, ahorita de hecho en la salida de flujo es porque cuando hay una expectativa de tasas al alza en los Estados Unidos, hay un montón de acomodo en los portafolios de inversión del dinero institucional que dicen entre que si son peras o manzanas, regreso el capital a los Estados Unidos, me invierto en fondos y espero, digamos, un ajuste en los portafolios. ¿Estamos diciendo lo mismo, Mauricio? Sí, correcto. Pero cuando hay un ajuste en retorno a las tasas locales y ya se sabe el nivel de la tasa a la que finalmente la Fed vaya a poner la tasa de referencia, entonces luego se hacen otra vez los modelos. La señora Yellen no da números. Dice no da, vamos a hacer una revisión al alza según las variables, pero nadie sabe cuál va a ser el número. Y para los manejadores de fondos el número es importante. Y a mi gusto habría que examinar hasta dónde la señora Yellen se puede. La señora Yellen es la presidenta, la cabeza de la Reserva Federal de Nueva York, que en realidad es la la que hace cabeza de la Reserva, a la banca central de Mexicana. Estados Unidos. Estados Unidos tiene un banco central como tal. Acuérdate que la tiene Fed, una junta, y la Fed es un organismo privado, no es público, es una red institucional muy especial, pero bueno, no nos perderemos en esos detalles. El tema es que esta señora, que ha venido a reemplazar a don Ben Bernanke, quien a su vez reemplazó a Alan Greenspan, a quien yo admiro mucho porque fue discípulo directo y gran amigo de mi gran heroína intelectual, que es Ayn Rand, ¿no? Yo me juzgo randiano, y así lo he dicho, lo digo. Estás en mi perfil de Facebook, Twitter y todo. Bueno, entonces, yo creo que en esta circunstancia, pues la expectativa del alza de las tasas en dólares, de las tasas de la Fed en los Estados Unidos, y recordemos que el dólar pues es una divisa prácticamente global, ¿no? Correcto. Los llamados eurodólares, ¿no? Entonces, eso más bien generaría pues más demanda por dólares, insisto. Aquí la pregunta es, ¿cómo va a responder nuestro querido Banco de México a eso, ¿no? Sí, que tiene varios instrumentos para hacerlo. A mí me gustaría traer la atención de quienes nos escuchan, que una es la revisión de la tasa.
Otro es el nivel de subastas diarias que pueda poner a disposición de la economía, y no nada más la subasta misma, sino el anuncio de en qué momento disparará la oferta de dólares, si es que ese fuera el instrumento, o la no oferta de dólares, si es que quiere, digamos, dejar que sea la pura oferta y demanda. Están diaria. Avisando de cabina, Miguel Mauricio, vamos a hacer un pequeño corte. Claro que sí. Entonces, aquí la dejamos y regresamos con el tema de tratar de adivinarle qué lleva en su portafolio la señora Yellen. Correcto. ¿Eh? Me encanta la idea. O en su bolsa. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, Mauricio, estamos de regreso. Vamos a centrarnos, pues, en la pregunta inicial otra vez. ¿Cómo hacemos para que este bendito país guadalupano nuestro crezca a una tasa suficiente, pues, para absorber todo el excedente de fuerza de trabajo que tenemos, que no permite, por lo tanto, elevar los salarios reales, no los nominales, los reales, que no permite aprovechar los impresionantes incrementos en productividad que hemos venido teniendo a lo largo de las últimas 2-3 décadas, y que entonces mantiene excluida de del sector moderno, pues, a una parte que sí se va reduciendo, pero que todavía es muy grande, muy grande, de la población, con un fenómeno, pues, de pobreza que no acaba de terminarse y que de alguna manera tiene consecuencias sociales y, por qué no decirlo, morales desastrosas. Pues mira, hay muchas respuestas posibles a esa vertiente, pero déjame responderla desde la perspectiva del empresario. ¿Qué puede hacer el empresario? Y yo siempre digo que hay tres cosas que el empresario que quiere crecer su empresa tiene que mantener permanentemente en su mente. Una, su limitante al crecimiento no puede estar determinada por el ritmo de crecimiento de la economía donde está alojada su empresa, en este caso México. Entonces, si los sectores en los que tú participas no te alcanzan para que tú tengas una tasa de crecimiento acelerada, digamos, que refleje tu capacidad instalada y tu capacidad de servir mercados determinados, hay que buscarlos fuera. Y hay que salir a exportar, y hay que salir a buscar clientela al sur, al norte, al este y al oeste, según la naturaleza del producto o servicio que estés determinando. Pero esto que te estoy diciendo implica un gran cambio de mentalidad.
Porque a mí me sorprende. Y implica, porque si eres exportador, pues te conviene un dólar más caro. Te conviene. Porque vas a traer más pesos por cada dólar que exportes. Siempre y cuando la base de tu estructura de costos esté en pesos. Si como las maquiladoras, si ¿no? Tus insumos, son importados, pues venteas tu posición muy rápido. Pero en efecto, si tú tienes un componente de tu portafolio como exportaciones y el grueso de la plataforma que sirve esas exportaciones tiene su costeo en pesos, estás en este momento. Hay un insumo fundamental que es la mano de obra. Que la mano de obra y lo pagas en pesos. Claro, y en esa hipótesis que estamos abordando, estarías en este tipo de entornos en el mejor de los mundos. Ahora, ese es número uno, visión exportadora, visión de crecimiento de tu clientela más visión allá, global, más allá de los límites de la economía. Hay gente que se le acaba la innovación en la frontera nacional, y ya no digo de aquellos que se les acaba en la frontera estatal, ¿no? Digamos, hay que salir fuerte a buscar clientela donde esté. Segundo, me parece que hay que entender que la incertidumbre en las variables económicas llegó para quedarse. O sea, ahorita estamos hablando del tipo de cambio, mañana estaremos hablando a lo mejor de un pequeño repunte en la inflación, pasado mañana estaremos hablando de un exceso de endeudamiento y un efecto negativo de incremento de tasas. O sea, siempre va a haber una variable. Tu generación de empresarios, pues ya creció en un contexto de bastante volatilidad, incertidumbre. Me gustaría pensar que ya estamos acostumbrados a que no hay macroeconomía perfecta, que siempre habrá alguna variable que se desajuste en tu toma de decisiones, y que como consecuencia de ello, el que quiere crecer su empresa, la tiene que crecer apuntanándose en las variables que le sirven y cuidando su exposición al riesgo en aquellas variables que le afectan en su negocio. Y eso cambia de negocio a negocio. Aprendiendo también, Mauricio, a usar los instrumentos de cobertura, riesgo, ¿no? De tasas fijas cuando corresponda, seguros, de tasas variables cuando sirvan, claro, de cobertura de tasas también, claro, mediante algún warrant o algún swap, claro, de diversificación de portafolios. Falta mucho entrenamiento, ¿no? Mucho entrenamiento financiero de cómo, incluso cultura del seguro, porque a veces muchas cosas de la de la exposición al riesgo se pueden atenuar con primas una póliza determinada. Ahora, hay un tercer elemento que me parece importante en un entorno de bajo crecimiento, que es apuntarle a los sectores que crecen muy por encima del ritmo de la economía. Entonces, si tú... Dame un ejemplo. Si tú en tu base de clientela tienes, seas un abogado, un papelero, un prestador de servicio, cualquier índole, todos tus clientes ahorita en el sector de la construcción, por decir algo, tu 80-20 está en la construcción, tengo la fundada sospecha que tus ventas se han visto, afectadas en los últimos 2 años de manera importante. Entonces, en lugar de quejarte con que la construcción no crece y demás, ¿no?, hay que buscar aquellos sectores de la economía que están en boom. Tú mencionaste uno que es el automotriz, bueno, pero hay otros que es el aeronáutico. Esa es la locomotora. La locomotora que está jalando el sector manufacturero. Ese y el de manufacturas ligeras, ¿no? Manufacturas ligeras, electrónicas, exportación de algunos sectores de alimentos que están creciendo de una forma importante. ¿Como por ejemplo cuáles? Por ejemplo, los legumbres. Ciertas frutas. Ciertas, ¿no?, frutas. Flores, claro, incluso. Tienes también un sector de exportación muy importante en tecnologías de información. ¿Así? Te maravillaría ver cómo las fábricas de software que ya están instaladas en México, ¿ah?, en Monterrey, en el DF, en el Estado de México, están creciendo de una manera muy importante. Para referencia de nuestros ya no solo software, servicios vinculados a todo lo que tiene que ver con la plataforma de tecnologías de información. Quien tenga duda de esto, vea entre el concepto de nearshore contra el concepto de offshore en el desarrollo de softwares, y eso le va a dar muchas respuestas. Bueno, hace muchos años, cuando tú querías hacer un software en los Estados Unidos, un programador en Silicon Valley te costaba una fortuna. Entonces, el mundo describió que había una enorme cantidad de ingenieros en la India y en Pakistán que podrían cumplir esas funciones. Y mucha de esa capacidad se fue, de esa capacidad de compra, se fue a esos mercados de India y Pakistán, hasta que los ejecutivos se dieron cuenta, ¿no?,
que los costos de transacción y las secuencias de horarios, si bien en términos tecnológicos no había diferencia, en términos de operación de proyectos sí había una velocidad relativa distinta. Y de repente alzaron la mano Colombia, Costa Rica, México, como destinos alternativos que decían, oye, yo no tengo 3 millones de ingenieros, pero sí tengo 700 mil, y tengo una capacidad muy importante para poder abastecer en el concepto de nearshore también esa mano. Y nuestra mano de obra es un poquito más cara que la hindú, pero estamos más cerca del mercado relevante. Guadalajara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Guadalajara, sí, el Estado de México, claro, el Distrito Federal, Monterrey, de repente empezaron a ser competitivos en estas fábricas de software. Correcto. Entonces, como esos sectores que estamos puliendo, hay varios sectores en la economía que están creciendo a tasas de 2 dígitos. Que el problema no es cómo vendo, sino cómo llego a suministrar esa demanda. De veras, Mauricio, por supuesto. Iguales. Bueno, señores, analiza el caso de Softec en Monterrey. Han crecido de manera acelerada en la última década, de pasar una empresa que nadie conocía a pasar a ser su fundadora, Blanca Treviño, la primera mujer en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que no hereda una fortuna como Aramburu Zavala, claro, y que obliga al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios a replantear el nombre. Ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios. Bueno, ese caso, en una década, si yo te hubiera dicho a finales de los 90s quién era Softec, no tenías ni idea. Y detrás de los Softecs hay el del Brandos y hay Praxis y hay una serie de empresas que están ahí, claro, empujando, claro, de una manera fuerte. Una última referencia en ese sector, vayan a analizar las empresas que son miembros de la MITI, la Asociación Mexicana de Industria, Tecnología e Información. Es un caso bien interesante, ¿no? Y ahí van a encontrar ese nicho. Yo estuve un año en el Consejo de Praxis. Fíjate, bueno, pues entonces tienes esa exposición. Independiente. Y así hay sectores. El punto que quiero hacer es que aun cuando la tasa de economía de México en su conjunto, sí, esté en el 2, donde tú quieras, abajito, arribita, según a quien le quieras leer o hacer caso, hay sectores de la economía que jalan. Y cuando tú tienes una empresa que quieres crecer y que quieres generar más empleos, te tienes que vincular a los sectores que están dinámicos, más movidos y más dinámicos en la economía. Lo fue hace unos años el minero y lo va a hacer en algún momento el energético otra vez. Nada más hay que ser un poquito conservador, claro, sí, bueno, en que el sector energético tiene muchos componentes, va a haber más inversión rápida en gas natural. Si hablas de petróleo, pero incluso si hablas de petróleo, en petróleo todas las decisiones deben tomarse con un horizonte de mínimo 10 años. Sí, si me apuras 15. Claro. 15, exactamente. Entonces, no es para mañana. No es para mañana. Pero hay sectores ahí prometedores. Pero mucha gente no entiende. Si te vas a meter, por ejemplo, a licitar participaciones en aguas profundas del Golfo de México. Es otro bicho muy distinto. Pues estamos hablando de 10, 12, 15 años, ¿no? Correcto. Y estamos hablando de algo que, yo siempre he dicho, el petróleo migra en el subsuelo y se ubica, pero no conforme a parámetros políticos, sino geológicos. Claro, no respeta fronteras, ¿verdad?, nacionales, sino cuencas. Y hay una cosa que yo no ceso de enfatizar cuando escribo sobre el tema en mis columnas, en fin. Si tú tomas una fotografía aérea, nocturna, del Golfo de México, vas a ver del lado pegado a Estados Unidos muchísimas lucecitas de las plataformas. Claro. Y de pronto aparece como una línea y del otro lado la oscuridad. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, a ver, señores, pues de modo que en la geología de hace millones de años, digo, no, aquí va a empezar las aguas de un país subdesarrollado que se va a llamar México. Ahí no hay petróleo. Claro que lo hay. Sigue para allá. Lo que no ha habido es quien vaya a poner plataformas ahí. Para que se vean los planes de las plataformas de perforación y después toda la infraestructura que se requiere para que cuando ya se identificó un recurso en el subsuelo se pueda extraer a precios razonables y ponerlo a disposición del mercado. Entonces, bajo esa perspectiva, sin olvidar que según las estadísticas de este país nuestro, bueno, las que
se disponían hasta hace un par de años en que ya no las he podido obtener. Para obtener un pozo productivo tienes que perforar 6. Híjole, es decir, ese dato es, pues hay mucho, por eso es una actividad de alto riesgo. De alto riesgo y que requiere mucho dinero. Correcto. Que en ese momento ni Pemex, ni muchas otras petroleras, tienen. ¿No? Correcto. Pero que las que sí lo tienen, pues deben estarse preparando, mano, porque ahí está. Ahí está, y además ahorita es muy barato. Tener acceso a ciertos servicios y a ciertas inversiones comparado con otros momentos cuando el sector está en boom. Pero ahí tienes los sectores de las materias primas, el minero, el de gas, el de petróleo, ¿no? Tienen esta ciclicidad, sí, donde según los precios de los commodities, de repente tienen flujos de inversión muy poderosos, de repente los precios se caen, la inversión se contrae, el inventario se va reduciendo tanto de producto como de proyectos, cuando otra vez los fundamentales de la economía se ajustan, entonces hay un disparador de precios, los precios repuntan y la inversión vuelve a fluir. Lo que hay que estar es en el momento donde otra vez los sectores están en boom. En mi caso me tocó vivirlo muy de cerca en el boom pasado del sector minero, sí, cuando por ahí de 2004, 2005 hubo un repunte en los precios con su gran pico en el 2007, 2008, y luego, y en esa curva, México fue altamente beneficiado por flujos de inversión muy importantes. Y ahí hay que estar para el crecimiento. ¿Nos conviene el dólar caro o el dólar barato? Pues, nos conviene. Neta, mano. Depende del juego de la economía en donde estés parado. Pero digamos, si eres exportador, un dólar caro te súper conviene, sobre todo cuando tu estructura de costos está en pesos. Es que aquí no nos queda más. Si eres un importador, pues te conviene un dólar caro. ¿Cómo vamos a apalancar el país a base de venderle a un mercado interno que no existe? Y no existe porque hay millones de mexicanos, pero no tienen poder de compra. Para tener poder de compra, primero tienen que tener un empleo, un salario relativamente regular, no el gran salario, pero un salario regular que les permita un impacto fiscal relativamente modesto, y entonces que se vuelva ingreso disponible real, que pueda fluir. Además, ¿qué les vas a vender, man? Pues no les vas a vender automóviles, los tienes que vender afuera. Por mucho que consigas crédito, no veo a la banca mexicana empezando a prestar de una manera realmente masiva, que tú digas, ahora sí va a haber crédito en el país, ¿no? Yo creo que fuentes de crédito hay alternas, bueno, sí. Incluso en el sector automotriz, a mí siempre me gusta traer la atención de los auditorios que la mayor parte del crédito del mundo automotriz no lo otorga la banca, lo otorgan las financieras de plaza. Y las propias marcas a través de sus financieras. Yo sí quiero hacer una observación, y es que me parece que dentro de lo que quieras y mandes, y no quiero hacerla para ser oficialista, pero sí habría que hacerle un reconocimiento al gobierno del presidente Peña y a su ilustre secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, de que hasta ahora se ha dejado el dólar correr. No, y han mantenido el resto de las variables. Es un déficit bastante limitado, ¿no? Es decir, no han hecho crowding out, no han entrado al mercado de crédito de manera masiva, de modo que el pago, el servicio de una deuda saque al sector privado de los mercados de crédito. Yo creo que han sido muy decentes en ese sentido. Tienes, ¿no?, un punto importante. Aún así, yo soy de los conservadores. Yo sí creo que el gobierno debería endeudarse un poco menos, bueno, y reducir el gasto todavía más donde hay margen. Bueno, estamos de acuerdo. Reducción. Es lo mismo que estoy diciendo. Correcto. Es decir, sobre todo en las variables de gasto corriente. Correcto. Sin temor a que, a lo mejor les da miedo al dejar de fuera una burocracia, puedan tener... Que va a tener dolor en algún momento, sí, y que tiene sus reacciones, pero que el resto de la economía poco a poco la vuelve a absorber. Pero más vale eso que sacar de los mercados crediticios a la iniciativa privada. Yo creo que el sector privado en este momento debe recibir las mejores condiciones y los mejores estímulos para arriesgar sus capitales aquí en México y para atraer la inversión extranjera que necesitamos, man. Correcto. Sobre todo la que trae innovación, Mauricio. Correcto. Y ahora, hay otra cosa que quiero comentar que estimule el crecimiento.
que es una mentalidad emprendedora. O sea, las empresas que ya estamos, pues en el mejor de los casos estamos creciendo y estamos razonablemente sanas. Pero hay un chorro de buenas ideas, de iniciativas plausibles, de jóvenes y no jóvenes, que en el ecosistema emprendedor de un país deben de tener un caldo de cultivo para pegar y para sacar adelante buenas ideas. Y es un ecosistema, no es un jardín que de repente da una flor, ¿no? Sino es una cultura de emprendimiento que está adecuadamente incubada, alojada, tutelada, coachada, para que de repente las buenas ideas que tienen un espacio en el mercado, ¡pum!, crezcan. Que tiene también sus depredadores. A ver, elabora el argumento. Sí. Bueno, como todo ecosistema, pues hay quienes favorecen el asunto. Por ejemplo, un secretario de Hacienda que no incrementa mucho el déficit público, ¿no? Correcto. Que no roba el crédito, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O un secretario de Economía que apoya, digamos, con fondos de incubadoras, claro, el ecosistema de crecimiento. Un director de una CID que promueve fondos para la innovación. Sí. Y el equipo en conjunto, cuando trae inversión extranjera directa, y esa inversión extranjera directa trae innovación. Correcto. Las nuevas plantas automotrices, ¿qué vamos a decir? Y esa cultura emprendedora. Pero también hay depredadores, como en todo ecosistema, que son todos aquellos que practican la exacción de rentas a través de métodos de lo que llamaríamos corrupción. A mí no me gusta usar necesariamente el tema corrupción porque es muy ambiguo, ¿no? Alguien te diría que China nunca hubiera crecido por décadas a las tasas de 10 y 12% sin una medida muy china, por cierto, de corrupción. Entonces, ¿hasta dónde la corrupción estaba y hasta dónde aceita el crecimiento? Pues es de dudarse, porque la única forma de evitarlo pues es una profunda y rápida desregulación, que yo creo que en nuestro caso está muy en pañales. Muy en pañales. La vimos todavía, la vimos un poquito en telecomunicaciones, ¿verdad? La estamos viendo en energía un poco, en algunos espacios ya estaba desregulado en cierto grado. Pero seguimos teniendo cientos. Hay cientos de sectores en donde la regulación es abrumadora. Leyes, reglamentos, que bueno, los únicos que los conocen bien son los burócratas que los usan para extraer rentas, ¿no? Buen argumento, sí. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho trabajo y mucha área de oportunidad, ¿no? Pero el mensaje debe de ser al emprendedor: a pesar de eso, a pesar de los depredadores que pueda haber allá afuera, hay terreno para cultivar muchas buenas ideas. Sí, don Diego, pero mi pregunta iba por otro lado y era maliciosamente intencionada, y es: ¿qué pueden hacer los líderes empresariales, los empresarios inteligentes, estudiados, analíticos como tú, para ayudar al conjunto de la sociedad, de alguna manera transmitirle al gobierno? Y no me refiero nada más al gobierno federal, a los gobiernos, a todos los niveles, desde un municipio, el mensaje de: ¿quieres prosperidad? A ver, tú eres el presidente municipal de Celaya, ya acabas de ganar la elección. Ahora, Celaya tiene un enorme potencial para convertirse, bueno, para seguir creciendo como centro industrial. Ya tiene una cierta planta industrial, para ir un pararán. Pero ponte a pensar cómo le haces, qué regulaciones tienes que quitar para que entre Celaya y Querétaro, pues muchos empresarios digan: ya me voy para Celaya porque Querétaro está muy caro. Es decir, ¿cómo pueden ustedes, como dirigentes empresariales, como empresarios, ayudar a transmitir hacia el otro lado, hacia el lado del sector público, ese mensaje? Híjole. Compite por la inversión, presidente municipal, gobernador. La respuesta tiene
varias aristas, pero está en función del tipo de funcionario que tengas. En efecto, nos quedan 5 minutos. Correcto. Y si tienes un funcionario que es pro empresa, que ya digamos ha comprendido el valor que puede aportar la empresa en la sociedad o en la economía, entonces te vas a una discusión de cómo, si una discusión de instrumentos, una discusión de políticas, y empujar de manera conjunta es cultura, regulación y proyectos concretos para prosperar. Cuando no estás frente a un interlocutor que tenga en su concepción la empresa en un buen lugar, necesitas un paso previo, que es convencer con argumentos persuasivos en dónde y cómo contribuye el sector empresarial al desarrollo de la economía. Y a veces te encuentras con gente que está muy dispuesta a escuchar, y a veces te encuentras con unos que no tanto. Pero ahí hay manera de hacer cosas. Por ejemplo, hay una asociación de presidentes municipales. Uh-huh. Hay una medio conservadora y medio chafa. La que encabezaba hasta que dejó de ser ahora presidente municipal está paisana mía de León, Bárbara Botello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el ejemplo porque hay asociaciones de ese tipo con las cuales a lo mejor se pudiera trabajar, incluso como negocio, ¿no? Como negocio, a ver, vamos a, o en algún esquema, vamos a trabajar juntos para enseñar a los presidentes municipales, que son muchísimos, son cientos de ellos, cómo atraer inversión y prosperidad a sus municipios. Gobernadores son menos, ¿no? A lo mejor es más fácil juntarlos con algún apoyo por ahí de algún secretario poderoso, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer trabajo, ¿no? Lo hay que hacer a nivel de gremio, a nivel de comunidad. Por eso hay un montón de organismos empresariales, las cámaras de comercio, los capítulos de Coparmex, las cámaras de industriales, que sistemáticamente, Fausto, en calladito y en fuerte, están hablando con esa estructura de los 3 niveles de la administración pública federal. Y es un trabajo que no acaba, ¿eh? Es un trabajo que a mano de Hidalgo se renuevan los estilos. A veces gustan muy bien, bueno, imponen, ¿no? Y a veces no imponen, pero hay que estar ahí, porque los responsables del crecimiento de la economía somos los mexicanos en todos, su claro. No es el presidente, ni es el secretario de Hacienda. Somos todos los actores que participamos en distintos tamaños en el sector económico productivo de un país. Totalmente de acuerdo. Nos quedan 2 minutos y medio, Mauricio. Son tuyos para dejarle un mensaje final a nosotros. Pues muchísimas gracias. En mi espacio, digamos, de participación gremial y comunitaria, dedico una buena cantidad de tiempo a precisamente apoyar la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, porque mis empresas están en el mundo de los servicios. Y yo los invitaría a que en Reforma 42 o en la página Cámara de Comercio de la Ciudad de México.com se acerquen, vean. ¿Cuál es la dirección? Sí, www.cámaradecomerciolaciudademexico.com. Facilito. Y si no, Mr. Google la encontrará. Pero sí. Canaco DF. Okay. El tema es que encuentren en esa o en cualquier otro organismo empresarial el espacio que los haga hacer gremio, que los haga aprender con el colectivo de sus comerciantes, de sus prestadores de servicios, sus industriales o de empresarios con de sus clientes y con sus proveedores, ¿no? Claro, y yo voy a las cámaras porque encuentro 3 cosas que en mi vida de empresario me han sido útiles. 1, encuentro un espacio para buscar proveedores confiables. 2, encuentro un espacio para encontrar clientes cuando mi oferta de valor puede hacer sentido para alguno de los miembros. Y 3, quizá más importante que las 2 primeras, encuentro un espacio de interlocución fortalecida, gremial, con la autoridad cuando necesito ser escuchado para ciertos puntos específicos. Y eso te da mucha fuerza, te da mucha confianza, te da mucha información, te da mucha educación. Y yo casi diría que no debería de haber un solo empresario chiquito, mediano, grandote, que no dedique entre el 10 y el 30% de su tiempo a participar en organismos gremiales de diversa naturaleza según el giro de su empresa. Correcto. Porque no es nada más sacar adelante tu proyecto empresarial, sino sacar adelante el gremio.
Y ese mensaje se lo dejo a los jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan, para que encuentren su trinchera y más pronto que tarde se sumen a una cámara o asociación empresarial. Pues muchas gracias, Mauricio. Estamos llegando al término, se nos acabó el tiempo. Ha sido una conversación muy interesante, para mí muy estimulante. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en este espacio. Y pues a ustedes, mis queridos televidentes, nuestro auditorio, se despide Mauricio Candiani y su servidor y amigo Fausto Anzati Araiza. Esta ha sido la emisión de hoy de su programa Entendamos la Economía. Buenas noches.